Hola, quiero mandar un saludo muy grande y muy especial a todos los funcionarios del hospital, doctora Eloísa Díaz de la Florida. Sé que cumplen 7 años de vida, gracias por todo el trabajo que hacen y que cumplan muchos años más. Quiero enviar un gran saludo a todos los funcionarios del hospital, doctora Eloísa Díaz, recordando que Eloísa Díaz fue la primera mujer médico de Chile. Este hospital cumple hoy 7 años junto a nuestros pacientes. Este sin duda ha sido un año difícil, un año muy trabajado, lleno de retos, pero también con mucha perseverancia. Como ustedes lo han demostrado, que pasaron de tener 11 camas UTI a 58 camas UTI, un gran desafío para todos los funcionarios del hospital, porque no solamente se refiere esto a un trabajo de la gente que trabaja ahí, sino que es un compromiso que adquirió todo el hospital para tener esta enorme cantidad de camas de cuidados intensivos. Son ustedes los que han estado dando la batalla contra el COVID-19. Ustedes mismos han abierto las puertas de su hospital y han recibido pacientes críticos de muchas regiones, de todo el país. Y eso hay que valorarlo, hay que aplaudirlo y hay que agradecerlo. Sin duda, a pesar de todo, se vienen desafíos por delante. Es por eso que les envío un abrazo muy fraterno desde acá, desde el Ministerio de Salud. Los acompaño en su trabajo diario y espero que sigamos obteniendo buenos resultados como los hemos obtenido hasta el momento, gracias al compromiso, gracias al esfuerzo, gracias a la entrega e incluso gracias al sacrificio de todos ustedes, funcionarios de este hermoso hospital, doctora Eloísa Díaz de la Florida. Le quiero mandar un saludo a todos los funcionarios del hospital de la Florida, Eloísa Díaz. Van a cumplir ya 7 años desde que fue inaugurado. Yo tuve la suerte de estar ese día acá. Y les quiero decir que ustedes han sido una piedra angular y muy importante respecto a la salud. Le dieron dignidad a la Florida para que muchos pudieran tener salud que no tenían antes. Y más ahora, cuando hemos tenido una pandemia tan terrible, donde han muerto muchos chilenos. Ustedes han sido los héroes. Les quiero mandar un gran saludo, un gran abrazo. Quiero aprovechar que estoy de visita acá en el hospital, de saludarlos por los 7 años que cumplen, por la labor que realizan, por toda la entrega, por el aporte que hace a la comunidad, por todo lo que han hecho, especialmente en este último año que ha sido muy duro para todos. Así que con mucha fuerza, con muchas ganas de seguir adelante y cada día mejor como hospital de la Florida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No queremos dejar de mandarle un abrazo gigante al hospital de Eloísa Díaz de la Florida en su 7º año. Espero que lo pasen muy bien. Mucha felicidad de todos y muchas gracias por todo lo que nos ayudan diariamente. Hola, equipo del Hospital de la Florida. Para mí es un gusto enviarles este saludo en la celebración de su 7º aniversario de nacimiento. Quiero aprovechar esta instancia para agradecer el tremendo trabajo que han desarrollado durante estos 7 años, pero muy especialmente este último año, que ha sido un año tan distinto a los demás y que nos ha impuesto un desafío tremendo en hacer las cosas de una manera distinta. Ha quedado demostrado su capacidad de articularse en red, su capacidad de flexibilizar, de ponerse en el lugar del otro. Y eso, como servicio público, se agradece enormemente porque nuestra población no tiene generalmente otra elección que esta. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser su mejor opción. Les reitero los agradecimientos de parte nuestra y las felicitaciones por su 7º aniversario y que lo pasen súper bien. Quiero mandarle un afectuoso y un gran saludo a todos los funcionarios de la salud de nuestro hospital La Florida, que cumple 7 años de vida. Quiero mandarle un gran abrazo, mucha fortaleza y mi mayor admiración por el gran trabajo que han cumplido en estos tiempos de pandemia. Un abrazo gigante en estos 7 años de vida. Estimados, es para mí hoy día un honor poder saludarlos en este 7º aniversario de la puesta en marcha de este glorioso hospital, doctora Eloísa Díaz Insunza de La Florida. La verdad es que me parece increíble cómo el tiempo ha pasado tan rápidamente. Me recuerdo aquellos días en que le dimos el inicio a esta marcha de este famoso hospital
y ha pasado el tiempo en forma increíble, increíble. Y hoy día ya están vistiendo pantalones largos, han crecido, han madurado, están siendo un aporte inmenso a toda la red de salud suroriente y especialmente a la comuna de La Florida. Más aún cuando han enfrentado este año excepcional con esta pandemia que nos ha asolado a todos, en el cual ustedes han tenido un rol protagónico en cómo enfrentar esta pandemia, con todo el sacrificio, toda la responsabilidad, toda la dedicación y todo el profesionalismo. No me queda más que saludarlos a todos y cada uno de ustedes, a la comunidad funcionaria que ha tenido un tremendo desempeño, y también con muy especial cariño a todos los usuarios de la comuna de La Florida que son los directamente beneficiados por este maravilloso hospital. Un gran abrazo para todos y cada uno de ustedes. A todo el personal maravilloso del Hospital Eloísa Díaz, en este aniversario les mando un abrazo muy fuerte, felicitarlos por la labor que hacen día a día y que por supuesto sigan haciendo todo lo que tengan que hacer con ese mismo corazón y el mismo cariño. Felicidades, muchachos. Queridos amigos del Hospital Eloísa Díaz de La Florida, muy feliz cumpleaños. Ustedes llevan un camino corto pero intenso de crecimiento, de desarrollo. Somos parte de lo mismo, somos parte de un mismo equipo. Ánimo y mucho entusiasmo en los desafíos que vengan. Acá, desde el Sotero del Río, un abrazo a todos nuestros compañeros de trabajo del Hospital Hermano, que junto con el Hospital Padre Hurtado y el futuro Provincia Cordillera, vamos a formar una red que debe seguir siendo la mejor de Chile. Muy feliz día. Y quiero enviarle un cariñoso saludo a todos los funcionarios del Hospital de La Florida, doctora Eloísa Díaz Insunza. Y también agradecerles porque los verdaderos héroes de toda esta pandemia son ustedes. Así que se merecen un lindo aniversario. Estimado y querido Hospital de La Florida, doctora Eloísa Díaz Insunza, que conozco muy bien desde sus inicios, les quiero mandar un gran saludo en esta nueva fecha de aniversario. Es muy lindo ver cómo ese proyecto que se pensó desde el 2001 ya cumple 7 años. Es lindo ver que el hospital se consolida como un centro de relevancia dentro de la red suroriente y sin duda es un gran aporte a esta gran red de salud. Un gran saludo a cada una de las personas que trabajan en el hospital y espero que sigan tan bien como lo han hecho hasta ahora. 7 años cumple el Hospital de La Florida, este beso con mucho cariño para todos ustedes. Y la primera doctora, Eloísa Díaz, también este beso y abrazos para todos, los queremos mucho y fuerte ese aplauso para ustedes. Estimados funcionarias y funcionarios del Hospital de La Florida, me es muy grato saludarlos en su aniversario, desearles mucho éxito, felicitarlos por todo lo que han logrado en estos cortos años de vida y desearles lo mejor hacia adelante, que se sigan destacando en múltiples áreas como lo han hecho hasta ahora. Así que mis saludos por este nuevo aniversario. Felicidades. Un saludo al Hospital de La Florida, Eloísa Díaz, en sus 7 años ya de existencia y principalmente a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que lo dieron todo en esta pandemia, estuvieron siempre ahí en primera línea, sacrificando su tiempo, su vida familiar, su salud, incluso muchos contagiándose, siempre pensando en el bienestar de todas y todos los pacientes. Así que muchas gracias por el trabajo que han hecho, muchas gracias por su vocación de servicio público en el resguardo y protección y promoción del derecho a la salud de todos y todas nuestras compatriotas. ¿Cómo están, amigos y amigas del querido Hospital de La Florida que tantas noticias nos provee a diario durante mucho tiempo? Están de aniversario, son 7 años que espero que lo celebren como se pueda, porque han tenido una labor además tremenda en tiempos de pandemia. Estamos muy orgullosos del trabajo que se han realizado en cada uno de los hospitales de nuestro país. Feliz aniversario a todos los chiquillos y chiquillas del Hospital de La Florida. Que les vaya bien. Chao. Hola, ¿cómo están? No quería dejar de pasar este momento de mandarles un caluroso abrazo a todas las trabajadoras y trabajadores del Hospital Doctora Eloísa Díaz de La Florida. He estado ahí muchas veces con ustedes, hacer un trabajo espectacular, sobre todo en un año tan difícil con esta crisis sanitaria encima. Así que les mando un abrazo muy grande. No todos los días se cumplen 7 años. Así que felicitaciones, mucha energía, mucha fuerza para seguir construyendo una salud pública digna
para todas las chilenas y chilenos. Abrazo, que estén bien. Hola, ¿cómo están? Desde aquí, el CRS Hospital Provincia Cordillera, queremos mandar nuestras más sinceras felicitaciones al Hospital Clínico Doctora Eloísa Díaz de la Florida. Son 7 años, un hospital muy joven que se ha desarrollado de forma creciente, dando los mejores resultados para la población a la cual tiene que atender. Somos parte de una red que se siente orgullosa de ser la más grande de todo Chile. Y como tal, somos felices de ser parte del trabajo que ustedes hacen. Muchas felicitaciones. Que sigan creciendo, que sigan haciendo el excelente trabajo que hacen. Un abrazo. Quiero enviar un cariñoso saludo a todas las funcionarias, funcionarios, a los equipos de salud del Hospital La Florida. Este es un hospital muy importante. Quiero agradecerles toda la colaboración que nos han prestado siempre en mi rol de senador, por el compromiso que han tomado y particularmente en estos tiempos difíciles, que por ayudar a salvar la vida de miles de chilenos y chilenas han arriesgado las vidas propias. Y creo que hoy día el sector salud, salud pública, es un ejemplo para todos los chilenos y chilenas. Así que en este aniversario les mando un cariñoso saludo y abrazo a todas y a todos. Hola, quiero enviar un afectuoso saludo a todas y todos los funcionarios del Hospital Doctora Eloísa Díaz de la Florida, al cumplir 7 años de existencia. Y particularmente este 7º aniversario, quiero felicitar doblemente a todas y cada una de los funcionarias y funcionarios, porque le ha tocado desempeñarse en un periodo en que Chile fue azotado y está siendo azotado por la pandemia más grande de los últimos 100 años a nivel mundial y también a nuestro país. Y ustedes, cada uno de los funcionarios y funcionarios, han sido quienes han estado los héroes anónimos al cuidado de la salud de quienes ustedes tienen a su cargo. Vengan las felicitaciones no solo por los 7 años que ya cumple el hospital, sino que también por la gran labor que ustedes han desarrollado y seguirán desarrollando en beneficio de la salud de toda la comuna de La Florida y sus alrededores. No quiero quedarme al margen de saludarlos con motivo del cumpleaños número 7 del Hospital de La Florida. Y más que celebrar, creo que es el momento de testimoniar a todos ustedes por el inmenso esfuerzo que vienen haciendo desde el 2013 y sobre todo el coraje y empeño con que han enfrentado este año tan difícil para el mundo y el país. De verdad, muchas gracias. Quiero mandar un tremendo saludo a la comunidad hospitalaria del Hospital Doctora Eloísa Díaz de la Comuna de La Florida. Muchas gracias por su compromiso, por su trabajo en esta pandemia, pero también por todo lo que han venido desarrollando en estos 7 años de historia. Es una historia un tanto breve, pero ya han demostrado su fortaleza y ganas de trabajar e innovar para ir en beneficio de los pacientes. Han sido un tremendo aporte para toda la región metropolitana, pero en particular para nuestra comuna de La Florida. Muchas gracias por su trabajo y feliz aniversario. Hola equipo Hospital Doctora Eloísa Díaz, quiero saludarlos a cada uno de ustedes en este nuevo aniversario. Ya son 7 años de nuestro hospital y quiero desearle a todos que sigamos trabajando con mucha fuerza. Han sido 7 años y en especial este año particularmente difícil. Estamos pasando una pandemia, tenemos la memoria de nuestra doctora Carol Ortiz. Han pasado muchas cosas este año y seguirán pasando. Por eso es que necesitamos que como hospital estemos mucho más unidos, mucho más cohesionados, tengamos mucha más fuerza, porque nuestros pacientes que ustedes ven acá lo necesitan. Necesitan un hospital más sólido, más seguro, más capaz de entregar una mejor atención. Mucha suerte en este año. Nos vemos en cada rincón y seguimos trabajando con fuerza. Un abrazo a todos.